Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en la batalla que habíamos prometido contra Vasnar, estos rebeldes, estos traicioneros, mercenarios del mal, donde están formados por tropas del caos, están formados por Druchi renegados y por Vasnar, ese almirante renegado también. Y lo vamos a masacrar con la segunda división acorazada de Glass Seether. Habíamos prometido una batalla buena y la vamos a hacer. Yo creo que ganaremos sin problema, aunque las tropas que tenemos enfrente son de máxima calidad, ¿eh? Vamos a ver. Tanque de vapor. Pedazo de bicho el tanque. Venga, nuestra división acorazada va a poner orden en Ulzuan. No queremos ningún tipo de rebelde. Nadie que no esté autorizado por el emperador puede estar en nuestro territorio sin que reciba ningún palo a cambio. A ver, tenemos esta gente ahí. Venga. Nuestro regimiento blindado y nuestro regimiento de artillería. Que se ponga las pilas ahí. ¿Y yo qué hago? ¿Que vuelo? Venga, por aquí en el flanco. No, no vuelo, estoy ahí solito. Por si acaso. Iniciamos batalla, venga. Empezamos a bombardear ya, pero ya, tiene que ser. Rápido. Este no dispara, tío. No tiene ángulo. Eso es. Venga. Ahí está, masacrando al caos, bendito. Ya que lluvia de destrucción ha caído ahí, venga. No anda nada bien. Bien, bien. El grupo 2, tío. Soy partidario de pegar a este primero. Bien, 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 bien concentrado ahí. Alto y disparar donde os salgan los chilindrones. Ahí, vamos. Venga, estos caballeros del caos, a ver. Este que se encargue de aquí, venga. Vamos. Eso es, agrúpalos ahí. Venga, este que se dirija también al apoyo. Hostia, hostia, esto está poniéndose feo. Hostia, que han venido estos para acá todavía. Venga, el grupo 3, que disparen ahí. Vamos a concentrar fuego. Atención, que se están colando todo Dios por ahí. A ver. Vamos a ver. Ya, tío, esta gente. Ya, no pueden disparar, tío. Tío, ¿esta gente? ¿Qué pasa con ellos? Vamos aquí, vamos a por esta gente, rápido. ¿Qué, tío? Con el... No se van esta gente, tío. Venga, que me van a cascar esto, tío. Vamos para allá. Ha!
Sons of Sigma, attack! Hostia, hostia lo que hay aquí. Venga, por ese flanco la cosa. A ver, vamos para allá. Vamos a ayudar allí. Hostia, lo malo, esta puta caballería va a volver otra vez, ¿o qué? Vamos aquí por si acaso. Venga, bien. Eso, están listos ya. Venga, entra en pánico, bien. Ahí está, chaval. Venga, empezamos a disparar ahí, a diestro y siniestro. Al final, ¿se ha salvado la tripulación esta? Sí. Recoger. Hellstorm Rocket Battery. Es que el problema es que la hondanada esta no podía disparar. Tenía que haberme avanzado más y no aprovechar los disparos. Tenía que haber aprovechado justamente esta colina. Vaya. Venga, bien, vamos a pegarle a este. Toma ya, tío, que le estoy dando ahí bien. Ahí está, el último caos. Esos elegidos. Hostia, ha reventado el elegido. Ha caído de lleno. La ha reventado enterito. Lo ha reventado, chaval. Venga, finalizamos. ¡Vamos, vamos! Hostia, hemos perdido una de estas, tío. Hemos perdido nuestro regimiento, nuestra unidad de artillería cachonda. Había demasiada movilidad por ahí, tío. Venga, tenemos que rematarlos. Escama brillante, a ver qué tiene este. Ah, tiene una buena. What orders? Fate shields us. Venga, tío, esta vez sí. Venga, esta va a ser rapidita, pero es que quiero aprovechar ya que me queda un poco, ya queda, no sé, ¿qué puede quedar? ¿Un episodio más o dos? Tenemos que aprovechar aquí cada batalla. Porque ya no voy a volver a jugar con el emperador en mucho tiempo. Hemos tenido emperador para rato, 70 y pico episodios, tío. A ver, hay que dejar a esta gente bastante lejos.
Y esto bastante cerca. A ver. Oh, ahí. Eso es, tío. Qué buen sitio tenéis ahí. We are Sigma's heirs. Venga. Juego a discreción. Eso es. Venga, destrucción masiva ahí. Ahí, volánganos ahí, bien. Mucho cuidado con esta gente, tío. Estáis disparando, sí, ¿no? Bien. Cargado, bien. Perfecto. Los últimos impactos. Hostia, hostia, ese. ¿Lo pilla o no? Quiero que muera ese. Sí, sí, cae. Tienen que caer. Vale, perfecto. Venga, ya estoy contento. La segunda división acorazada ha hecho su papel otra vez. Está tocadilla, tío, ¿eh? La conquista de Basnar. Ya han dejado de conquistar nada. Se han convertido en el pasado. Venga, victoria decisiva. Moving out. Venga, uno menos. Mira, cañón doble, tiempo de recarga reducido y fuerza proyectil. Bueno, para él no le vale. Protector of the weak. ¿Qué tiene este, tío? Artillería. De artillería. En realidad tiene todo lo que tenía que tener para. Sé que se lo vamos a dar a él mismo, ¿no? Vamos. Champion of the faith. Sigma lightens my steps. Y vete recuperando algo. Venga, por otro lado teníamos aquí pendiente esta gente. Oh, tenemos que pasar el turno. A ver, punto de habilidad para. Hombre. ¿Este qué es lo que tiene? Este tiene todo. Vamos a ver, vamos a moverlo dirección. ¿Dónde está Gorok? Aquí está Gorok. Templo. Si me gusta. Yes, my lord. Yes. Sí, se mete ahí en el despertar. El marjal de la peste. Subimos eso.
en Anchol. Subimos eso. Bueno. Subo tú. Hostia, aquí tenemos otro. Esto, a ver, estos son... Hostia, los últimos elfos. Lo suyo sería que lo matásemos con este, con vacunas Feife. Ay, sí. Vamos a matar a los últimos elfos en tierras de Lustria. Going forth. Hostia, no te escapes, pues. ¿Qué? Con este matarlo, tío. A ver. Puedo perder aquí, seguramente, algo. Vamos a ver qué pierdo. Nada, bien. Bien. Venga, lo iba a hacer manual, pero bueno, en fin, ya. Por no alargarlo más. Ya que se me había escapado, me va a estar correteando, así que. Pillado. Venga, los refugiados de Torelitis han dejado de estar refugiados para siempre. Servant of the faith. Venga, nos quedamos aquí preparándonos. En Guerra Santa, la obra de Dios. ¿Qué tiene esta gente? Cañones también. Y tienen bastante proyectil, así que vamos a darle aquí, tío. Bueno, 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 tenemos aquí y el emperador. A ver. Esta ciudad es para tomarla a cojones ahí, ¿eh? True servant of Sigma. A ver, Osil, es que lo suyo fuera que la tomara este por huevos, tío. ¿Los podríamos tomar a huevos esta gente? Y mira lo que tenemos ahí. You presume to command. Servant of the faith. By Sigma. Y aquí en la guarnición hay un montón de gente. Vamos a intentar tomarlo con él. A ver si podemos. Tenemos refuerzos y todo. Venga, vamos allá. Vamos aquí a destruir los últimos vestigios, Druchi. Venga, necesito que Volmar se acerque un poquito más. Es que estoy ahí deseando atacar ya a Gorok ahí, pero no le declaro la guerra hasta que no esté cerca, porque tiene cojones de tirarse hacia arriba y que me lo maten. Y yo lo que quiero es que luche directamente. Vamos a ver, ¿aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí que nos guste mucho? Bueno, esto de aquí... Vale, hostia, este da pena que muera ahí tontamente, ¿no? Los flagelantes sí son todos prescindibles, puesto que dan la vida por Sigmar. Pero esta gente... Los tengo que cuidar un poquito más, que cuestan más pillarlos. Esto es lo que tiene que hacer ahora su bilguería pura. Atención, de todas maneras, no vienen refuerzos por allí. Son todos flagelantes, así que esto... Lo vamos a poner aquí, en la esquinita. Esto sí. Vamos aquí a hacer daño. Servant of Sigma. ¿Quién falta? Ah, mis flagelantes que están aquí. Dispuestos a todo. Venga, vamos a disparar ahí como cosa. ¡Hostia! Como salga, no, vamos a cargarnos esto rápidamente.
Ya. Estamos ahí a tiro, tío. Y esto hace pupa, ¿eh? ¡Dios! Que me cepillan esto, tío, en un momento. ¡Wow! Mucho daño, tío. Y todo este ejército... ¡Venga! Flagelantes a tostia, tío. Menos estos de aquí. Estos que se vengan hacia acá. ¿Y dónde está el otro? Este aquí, hostia. Este y este aquí también. Y este aquí también, que no sé si se está moviendo. Joder, a ver. 6, 7. Hay que romper eso como sea. Venga, nuestros flagelantes que se vengan por aquí. Por aquí, tío. ¿Pero por qué se van para allá? Esto, a veces hacen unas cosas, tío, esta gente. No sé por qué se van para allá. Hostia, qué masacre. Estoy mandando ahí a la muerte y tontamente a esta gente, pero... Hostia, mira, chaval, está rota la muralla. Venid por aquí. Es verdad. ¿A qué cojones queréis veniros por ahí? Si podéis entrar por aquí. Eso es, tío. Venga, todos estos flagelantes, incluido este grupo 8 de la muerte, los 8 de la muerte que vengan aquí a pegar hostias. Tía, atención. Venga, vamos con esta gente bombardeando aquí. A ver, este tío, ¿qué le ha pasado a este? Joder, ¿qué ha pasado? ¿Este quién es? ¿No puedes coger el carricoche este o qué? Bueno, pues quédate, quédate fuera, venga. 7, vamos. Venga, el grupo 8 de la muerte aquí, dándolo todo. Hostia. ¡Vamos para allá! Es para ahí. ¡Ya esto, eh! ¡Venga, vamos aquí, vamos! Están atascados en la puta puerta. Hostia, qué masacre de flagelantes, pobre ticos, tío. Pero qué masacre es esta, vamos. Wow. Eldren Billings, que venga aquí también. Venga, este junto con este. Que vengan los dos por aquí. Esta marea humana que venga rápidamente hacia acá. Esos flagelantes de la muerte. Venga, vamos. Venga, este y este. Grupo 9, vamos a quitarle esto de retirada y que se vengan aquí. Hostia, colega. Vamos aquí, vamos, avanzamos. Mira, esto es una marea de flagelantes cachondos, tío. A ver quién para eso. Vamos aquí, venga, todos los flagelantes aquí. Venga, que se desmoraliza. Ya,
¡Hostia, qué masacre! Venga, se desmoralizan, vamos. Hostia, tío, todo lo que están cayendo ahí, ¿no? Ahí está, ahí está. No, el grupo 1, a ver, que se venga a por el líder, por favor. Es una sacerdotisa cachonda. Ahí está. Venga, vamos a por este. Venga, los flagelantes del grupo 8, tío. Ahí está. ¡A la carga! ¡Hostia! Es que, a ver quién para eso. O sea, los puedes parar con magia, que son débiles, pero a cojones no los para. Porque le da igual todo esto. Si le dicen para allá, van para allá. Igual que les maten o que le hagan lo que quieran. Igual que voy a decir que ahora que vayamos a por este. Míralos, míralos, míralos ahí. A ver, esta gente. Matar ya la hechicera esta o lo que sea. ¿Y este tío qué hace ahí? ¡Vamos! Ya son nuestros, bien. A ese, vamos, lo he llevado todo lo loco porque esto ya está acabando. Ay, ay, ay. Hostia, lo que faltaba. Los bichos. Quietos, quietos. Venga. Están exaltados. Solo quieren luchar. Hostia, me ha dado igual, tío. Ha sido un poco cabrón, ¿no? Que mueran ahí toda la gente. Mira, mira qué batalla. Nuestros flagelantes ahí con sus campanillas y sus cosillas. Pero era para demostrar cómo, con un ejército de flagelantes, aunque pierdan mucho, pero esto no hay quien lo pare, tío. A no ser que les lance, eso sí, muchísima magia y los cargues a todos ahí. Hombre, y lo llevas un poco con cuidado. Lo llevaba yo todo al mogollón, que era susceptible de pegarle un zamburbiazo ahí. Pero si lo llevas bien cada uno por un lado, esto no lo paras. Entran Milims. Joder, mira, hemos perdido 1128 flagelantes ahí a lo bestia. Es que se han lanzado ahí en masa. Hombre, hubieran hecho esto es una defensa más cojonuda. Venga, ese cero, hostia, hemos perdido ahí tres, ¿eh? Venga, el 20 ya ha ganado su inmortalidad, cachonda. Vamos a dársela. Bien, y ya. Por último le queda su atributo, vigor perfecto y todo eso. Escudo antihechizos. Ah, esto es una puta. Todo esto. Ya ha ganado eso como recompensa y tu bastión de fe también. Protector. Venga, este, mira cómo lo tenemos. Vamos a darle de premio a esa gente. Sigmarite Archlector. Y aquí le vamos a dar de premio a esta gente. Tío, un turno por un barco de vapor. Vamos a dejarle ahí un turno para eso, ¿no? Venga, ¿qué nos quedaba? Tenemos esto aquí. Ya, claro, tío, que esta gente. Es cachondo, sí, señor. Los
ponemos en un pispás con flagelantes ahí. Yes, my lord. Porfa, Herwich. A ver. Ya lo que hay aquí. ¿Quién se mete aquí? Chupayol, ¿cuánto tienes? 6. Almirantes. Never. Ya, esta es una batalla también guapa. Los almirantes son indemoralizables, así que mucho cuidado. Este, joder, estaría guapísimo, ¿eh? Luchar con este. Yo me la voy a jugar. Me da pena, porque este ejército es buenísimo y estoy jugando un poco aquí a lo loco ya a lo último. O vamos a cargarnos esto con el emperador. Venga, vamos a cargarnos esto. Wow, esto, y ya hemos visto que no es nada fácil, ¿eh? ¿Tienen cangrejos aquí para reventar un tren? Hostia, este va a ser súper complicado. Esta batalla va a ser súper complicada. Y Carfran, ya sabemos que es un bocazas, pero después es más debilucho. Hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia, que encima no es... Hostia, Carfran se puede venir aquí abajo. Encima no es... Es asentamiento. Es un acantilado raro. A ver, hostia, pero... A ver. ¿No había atacado el asentamiento? ¿O ha atacado sin querer al conde Noctilus, tío? Ya no lo sé. Hostia, pero esto no me gusta un pelo, tío. No, porque aquí esto no... No hace su función. Joder, tío, aquí no. Esto lo voy a perder aquí. Pensaba que era la ciudad, así, ¿no? Toda esta gente, tío. ¿Esos cangrejos ahí, cachondos? Outriders. Yes, general. Ranged weapons ready. Artillery units ready. Mortar. Sigmar calls. Vamos. Hay que dejar aquí, tío, al cuidado de esta gente. ¡Buah, tío! Esto no lo voy a ganar así, tío. ¿Seguro que le he dado ahí? Vamos aquí a ver si podemos desde ahí dar. Wow, tío. Hostia, para colmo, mira. ¿Y si me tiro para él con... A ver, ¿con quién le he dado? Sí, con Perfran. Venga, vamos. Paramos. ¿Estos no disparan, tío, desde ahí? ¿No les dan?
Venga, Kat, vete para allá. Veniros, ven, hostia. ¿Dónde está Carfer? Venga. Ya ha matado todo esto. Hostia, que me van a pillar otra vez como antes. Vente para acá, vente para acá. Vamos allí. Yo, pero. Levanta el vuelo, levanta el vuelo. Ya, tío, levanta el vuelo, Car, que te zurzan. Eso es, ven, vente por ahí, rápido. A ver, tío. Y bueno, ¿y estos son normales, tío? ¿Qué hacen? ¿Que no disparan ni hacen nada? Joder. Venga, Carfran. Vamos, vámonos. No veo nada. Vente por acá. Joder, tío, que no se puede. Venga, vamos a sacar un quemadón. Ahí está. Venga, tío, a ver, que te vengas a... Joder, es un normal este, tío. Con la mierda de esto. Vente para acá. Tío, Carfran, me estás defraudando como siempre. Vente para acá. Joder. Levanta el vuelo, anda, chaval. Venga, vente para acá. Vente para acá, Carfran, ya. Pero vamos a ver, ¿queréis disparar esto de una puta vez? Vamos a por el bicharraco. Hasta la luminar que se ha ido, tío. Me cago en todo. Venga, un quemadón. Venga, vamos a por el conde Noctilus, a ver si lo pillamos ahí. Venga, este. A ver, ¿este por qué cojones no ataca, tío? Le he dicho hace un rato que vaya para allá. Venga, vamos, grupo 7, aquí, rápidamente. Esto aquí, rápidamente, tío, joder. Que tenemos aquí estos muertos de risa. Ya vamos, la piedra esa. Venga, defensa. Sí, cojonudo. No. Hostia, voy a perder toda la puta artillería ahí. Por ser final de campaña, están luciendo, Carfran. Venga, quemadón. Venga, vamos. Vamos. No sé si todavía me lo casca. A ver, este tío. ¿Dónde cojones está? ¿Dónde están los grifos, tío? Keeping distance.
Venga, esto que tiene bombardeo mágico, vamos. ¿Dónde está aquí el puto? Venga, mata al conde Noctilus. ¡Mátalo ya! No me lo puedo creer, tío. Va a perder Calfran. Pero yo juraría que le he dado. O es que le he dado al... En vez de a la... De la fortaleza, tío. No quería yo luchar aquí contra tres ejércitos. Está claro. Mira, ya me lo he matado bien. Pero no significa nada. Todavía hay mucha gente, tío. Joder, voy a perder todo el puto ejército de Calfran. A ver, pero Calfran, vete tú de aquí. Por lo menos que hagas algo. El ramo entre las piernas, Calfran, tío. Qué vergüenza. Acaba de perder pedazo de ejército el tío. El tío que se oyó, claro. Pero bueno, ¿dónde está su otro general? Me he cargado al conde Noctilus y sin embargo están vivos los cabrones. Si me cargase al otro, ¿dónde está? Vamos a por lo menos a por esto. Venga, Calfran, que eres más malo que la peste, tío. A ver, vente por aquí, hombre. ¿Es un general? Hay que matar a los capitanes de la flota. Lo único que hace falta es que me pegue eso en toda la cabeza. Uy. Ya, qué vergüenza, Calfran, me cago en todo. Dalos antes de que vengan, rápido. Aquel se está desmoronando poco a poco, bien. Puedo jugar con eso. Sobreviviré con eso, tío. Vamos para acá. ¿Dónde están los capitanes de la flota, tío? Copón, qué lento es. ¡Vamos! ¿Dónde están los capitanes? Aquí están. A ver si pudiera ir a por ellos. Verás tú que me voy a comer aquí todos los petardazos. Joder. ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, pero ¿por qué eres tan lento? ¿Dónde vas?
lo que falta. Si no voy a pillar yo a nadie. ¿Dónde está el puto capitán de la flota aquí? Tío, ¿cómo se nota? Estoy jugando a lo loco los últimos episodios ya por ir ahí a saco, pero ha dado esta cosa, perder este pedazo de ejército que lo he tenido desde el principio prácticamente. Tío, y estoy ahora correteando por ahí. Vamos, ¿podré con todos estos? A ver. Hostia, lo que faltaba. Y los bichos además ahí. Ven, dales. Ya, mátalos, tío. Sigma, battle and blood awaits. A ver. That's an order. Ya, diría, sé que se descomponen, pero no se descomponen los cabrones. No se descomponen, no. Lo bueno eso, que el fuego amigo a lo mejor hace algo. Chaval, te han dado un rapapolvo que te han dejado tieso. Tío, ¿por qué no os desmoronáis de una puta vez? Venga, ¿estos se están desmoronando o no? Joder, que voy a palmarla soy yo, tío. Qué manera de morir aquí más tonta, tío. Y creo que es porque me he equivocado. Al final lo va a tener que hacer todo Volmar. Putos capitanes están por ahí escondidos, no los veo. Ya estuvo, la voy a palmar, pero bien palmada ya. Ya que le den por culo a Carpa, ¿no? Venga, Carpa, vete para casa, anda. La hostia puta. Pedazo de ejército que he perdido. Yo es que juraría. A ver si es que no le he dado a la muralla y he atacado al ejército directamente. No quería eso. Yo quería jugar a destruir la ciudad con Carfrán entrando y saliendo. Pero ahí en terreno abierto contra tres ejércitos de bichos de estos. Esto no sabía yo que iba a pasar esto.
¡Hostia! Se ha salvado el pollo ese. Venga, vamos a darle mientras salga. Ya, o sea, se repone el emperador. Tiene que venir aquí, cabreado. ¡Archlector! En fin. Qué cabreo, tío. Qué mal jugado ahí. Y ya me da igual. Esto sí. Bueno, ya está. Protector of the... hostia, que no le he dado a él sus cosillas. A ver. Martillo. Dando el paso. Bastión de fe, tío. Champion of the faith. Against the code. Juraría que le he dado al cementerio, tío. Es que me pone en duda esto. No, I'm surrounded by fools. Qué pena, tío. Si llevase a este ya, a Baltasar. Las mismas. The righteous hammer of Sigma. I will marshal the men. Hostia, que esto está tremendo. No se puede hacer tampoco a lo loco. Servant of Sigma. Eco. Se tiraría por esto, ¿no? Es que todavía no me interesa ahí. ¿Tenemos más ejércitos aparte de esto? Sigmarite Archlector. Praise be to Sigma. La división acorazada, tío. I am the supreme patriarch. Este se puede mover, a ver. A la ciénaga si sangrienta. Moving off. Y este que se venga aquí. Gorok. Tío, es que estoy ya cerca de Gorok. Y este estaba para atacar aquí. 2, 3, 4. Hostia, tío, y si atacáramos a ver qué pasaría. Otro ejército súper bueno que puede que se vaya a tomar por culo. A ver. Mira qué pedazo de bicho y dos almirantes. Venga, vamos a jugarla, a ver. En principio somos más, pero tienen tres almirantes ahí que son... desmoralizables. Venga, este es un ejército super veterano de los tiempos de Carfran. Hostia, cómo me he quedado. ¿Cómo se me ha quedado el cuerpo tras perder ahí con Carfran? Ahí tontamente. Y no me he fijado. Yo, para mí, que le he dado a la unidad en vez de al asentamiento. Y por eso. Porque si no, ni de loco, en terreno abierto contra ejércitos de bicharracos. Ahí yo teniendo solamente prácticamente artillería, no tiene ninguna raza. ¿Esto qué es, chaval? ¿Esto qué es? A esto se le ha ido la olla, ¿no? ¿Esto qué es, tío?
¿Por qué se ha puesto esto en agua? Hostia, qué bruja hay aquí, más cachondo. Hostia. ¿Esto? ¿Esto me suena? ¿Sabes lo que me suena esto? A batalla naval. ¿No será que en Warhammer 3 están preparando ya el terreno? ¿Las batallas navales? ¿No pudiera ser eso? Ya, esto parece una batalla naval, pero vamos. No puede ser que hayan preparado el tema ya naval, la hayan metido aquí en Warhammer 2 de alguna manera escondido y se ha bugueado esto. El puto problema es que ahora no veo, ¿no? ¿Esto qué es, tío? Se están ahogando. Que me maten, que esto es muy raro. Esto yo para mí... Esto no es normal. Esto para mí que... ¿Pueden habilitar a mejor batalla naval? Joder, tío. No me jodas, ¿no? Si me salgo... Pasaría. Bueno, se me ha salido y todo el juego. He tenido que... cargar y se ha puesto... ha perdido y se me ha ido directamente. No he perdido al menos el ejército. Y tío, esto es muy extraño, ¿eh? Eso del agua ahí, eso me recuerda, joder, ahora jugando ahí al Rome 2 a la batalla naval, eso parecía una batalla naval. Lo que pasa es que las unidades no eran las adecuadas y estaban debajo del agua. No puede ser eso un sorpresón y en Warhammer 3 haber batallas navales, aunque sean así de ese estilo, estilo Rome 2, ¿o qué? Me ha sonado súper raro, o un pedazo de bug como un demonio, por estar aquí los almirantes, o eso, o que están preparando batallas navales y ya está metido en el código encubierto aquí en el juego. Pues la verdad, solamente Hugo Tester lo sabrá, que es el único que le dice las cosas con más antelación que los demás. Incluso que el Kai, que Javi, que Mayor Z, a todos, al primero que se lo dicen a Hugo Tester. Él lo sabe, pero no lo quiere decir. Pero yo lo he descubierto aquí, con mi agua, con mi batalla. Yo creo que es, vamos, yo creo que es un bug, pero tiene toda la pinta, tío. Es que de repente estaba todo como posicionado en el mar, en batalla naval. Este vídeo lo voy a anotar, tío, hay que recordarlo. Como haya adivinado yo, antes que oficialmente, que haya batallas navales en Warhammer 3 debido a un fallo en Warhammer 2, es una lástima que nadie se entere de eso, nada más que yo, tío. No sé, y quien me esté viendo este episodio, que si hay alguien que lo ve todo esto, que lo comente, que me lo comente por ahí. ¿Qué le parece? Vamos a echar aquí un poco de cábala y por lo menos que lo podamos decir para que cuando salga digamos, lo encontramos viendo la batalla del Imperio Cachondo. Sí, señor. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí este episodio, incluido con nuestro superbook. Este se ha quedado aquí. Yo no sé ahora si habrán contraataque, me da igual. Y en el próximo seguimos avanzando. Venga, que lo echaremos hoy dentro de otro rato. Volmar, tío. Es que por un lado atacaría aquí ya. Pero es que si no... No, tengo... Al revés, tengo que venir y acercarme a él directamente y declararle la guerra. Porque es que si no... Se me van a escapar, alito Dios. Venga. Pues lo dejamos así. Y en el siguiente episodio vamos a intentar atacar a Gorok. Ya estamos casi en el final. Y joder, me he quedado todo rayado con lo del agua. Espero que esté en lo cierto, tío. Esa batalla naval ahí me ha molado un montón, aunque sea de pega, pero tenía toda la pinta. Venga. Si alguien está de acuerdo conmigo, que lo vote por aquí, que lo comente y que me diga qué le parece la cosa. Un saludo. Hasta luego. Chao.